Bienvenidos al AM, como les va, arroba al ejército del AM, como todas las noches pueden escribirnos ahí. Vamos a empezar con una noticia que está impactando en el mundo entero, la muerte de uno de los integrantes de One Direction, acá en Palermo, acá a pocas cuadras del canal, cayó de un tercer piso, lo confirmó el SAME, 14 metros, el impacto fue mortal y lo tenemos a Rodrigo ahí con el móvil. Rodri, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, hola Ángel, ¿cómo estás? Bueno, acá la verdad hay mucha gente, mucha conmoción por la muerte de Liam Payne. Como bien decías, bueno, alrededor de las 5 de la tarde se dio a conocer esta noticia. Ahora lo que podemos saber es que ya llegó, bueno, la policía científica. El cuerpo aún continúa dentro en el patio, como se habló en estas últimas horas. Se está esperando que la policía que haga todo el control y que lo puedan extraer al cuerpo, que por ahora continúa acá. Sí, porque la policía científica llegó temprano. Primero, a las 5 de la tarde fue el llamado que alertó que estaba alterado en el hall del hotel. Es un hotel muy tranquilo, de turistas, chiquito, dentro de todo. Y estaba alterado, entonces el conserje, el que atendía el mostrador, llama al 911, a la policía, y pide asistencia y ambulancia, porque decían que lo veían alterado. Recién lo estaba escuchando en el noticiero de Grania, que publicaron el audio contando eso, que estaba alterado, se fue a la habitación y al rato cayó. Estaba solo, entonces, como es protocolarmente, llega la policía científica, también obviamente tiene que llegar el fiscal para dar las órdenes pertinentes y hacer toda la investigación, ¿no? Se encontraron drogas en su habitación, todo roto, ya habrán visto algunas fotos en las redes seguramente, y ahora, como decía Rodrigo recién, están trabajando y todavía el cuerpo sigue ahí. Ahí vemos a la policía científica y también forense, ¿no? Y mucha gente, por lo que veo ahora. Rodri, ¿me escuchás? Me parece que no te escucho. No, me parece que se cortó. Fefe, para los que no conocen One Direction o Liam Payne, ¿quién es? Mira, Liam arrancó muy jovencito. O sea, ellos todos en realidad entraron a The X Factor, que es el programa de talentos de donde salen ellos, donde son elegidos para formar parte de una banda. Liam tuvo siempre un paso muy complicado por la fama. Él estaba en un momento complicado. De hecho, hace poco su última ex, antes de su novia anterior, que es Maya Henry, que es una modelo, salió a hacer algunas acusaciones donde hablaba de que él la estaba acosando, de que no paraba de mandarle mensajes y demás. De hecho, Maya este año publicó una novela donde hablaba de una modelo que se enamoraba de una popstar británica, o sea, un hombre popstar británico que salía de una banda que había salido de un programa de televisión, o sea, una historia muy similar a la de ellos. Y la historia que se presenta en esa novela es bastante terrible. Se habla de que la había obligado a abortar. Ella nunca lo cuenta como una autobiografía, por obvios motivos, pero mucha gente hizo esa conexión y últimamente se hablaba de que ella había puesto abogados para pedirle que pare con esta manera de contactarla. Él estaba acá con Kate, que es influencer. Ellos se habían separado hace un tiempo, volvieron a estar juntos y había venido a ver a Niall, que es uno de los miembros de la banda, en un intento él planteaba como que venía a hablar de las cosas, como que quería tener una conversación con él y demás, y de hecho se habían publicado videos de él en el Movistar Arena ahí bailando, que también había ido a ver a Paul McCartney. Fueron sus últimos días. También estuvo en una casa de campo, que hoy se vieron todas las imágenes que él mismo había subido, admirando la pintura argentina, porque dice que también se dedicaba a pintar. Pero estaba solo porque su novia se había ido hace 2 días, por lo que publicaron. Sí, de hecho, cuando hoy empezaron a salir algunas historias en Snapchat, que a mucha gente le llamó la atención porque eran muy recientes, una de ellas era una foto con ella. La misma hora de su muerte habían aparecido un montón de imágenes, sí, ¿no? Sí, probablemente sea que tiene un community manager que postea cosas por él, porque de hecho acá Snapchat no se usa mucho, pero en Estados Unidos sí, hay mucha gente que hace mucha guita con eso. Así que probablemente sean fotos viejas, y ella se había ido un par de días a Florida, explicó en un TikTok que no podía estar, que le encantaba Argentina y todo, pero que no podía estar tanto tiempo en un solo lugar. Él tiene a su hijo en Reino Unido. Ver que tiene, creo que sí, nació en 2017 y está, bueno, la madre de su hijo, que es Cheryl Cole, que es una mega estrella ya. Mega. Estaba en Girls Aloud. Igual estamos ante un personaje que obviamente habló hace un tiempo de la depresión, como siempre pasa, de lo que sucedió también a nivel, lo que le sucedió a nivel personal estando en la banda, y cómo nuevamente el manejo de managers, malos manejos de managers, hacen que él haya caído en su momento, obviamente en depresión, en alcoholismo y obviamente en drogas, que hacen que un poco, digamos, este desenlace y esta situación actual venga de ese lugar. Porque lo que él decía en ese momento
que como no lo dejaban salir, porque la fama era tan grande, los encerraban en cuartos de hoteles y los dejaban ahí porque incluso dentro del hotel no se podían desarrollar de manera Claro, él hablaba un común. Poco de esa fantasía de la vida de la estrella del pop y contaba en esa nota que hace referencia Pepe, que lo único que hacían era ir del recital a la habitación del hotel y que en el hotel no tenía más nada que un minibar, claro. Entonces empezó a tomar y se le convirtió en una adicción porque no tenían vida. Bueno, y él el año pasado habló y dijo que había estado 6 meses sobrio, que había entrado a un centro de rehabilitación ahí en Luisiana y como que estaba mejor, o sea, todo se planteaba desde ese lado. Hubo mucho tiempo en el que no se sabían tantas cosas. Últimamente fue noticia justamente por esto de que se reencontraba con Niall, que es compañero, venía al show, lo de Maya, su ex, que saltaban los... Entonces fue como muy repentino, creo que también se sorprendió por eso. Yo estaba ahí enfrente, a esa hora más o menos, hasta las 4:30 estuve ahí, esto fue a las 5 de la tarde, una calle totalmente tranquila, donde no pasa nada. Ahora miren lo que es. Este es el mensaje del hotel llamando a la policía, escucho. Hola, buenas tardes. Mira, te estoy llamando del Hotel Casa Sur Palermo, que queda en Costa Rica 6032. 6032 es entre Arévalo y Kramer. Sí, correcto. Entre Arévalo y Dorrego, creo que es. Bueno, nada, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación. Así que necesitamos que venga alguien. Entiendo, me dice entonces que es Arecibo. Señor, ¿me repite el nombre del hotel, por favor? Señor. Bueno, ahí estaba Esteban, se llama el empleado que hizo esta comunicación y como les decía antes, después se fue a la habitación o lo mandaron para la habitación y ahí es que cuando sube la policía encuentran todo roto, restos de droga en la bañera, en el piso del hotel, un televisor roto, que es el televisor de la habitación que le tocaba y el hotel se entera por el golpe de la caída de un tercer piso interno, cae por el balcón porque en ese mismo audio en otra parte decía estamos preocupados porque el hotel, esta habitación tiene un balcón que da al pulmón de Manzana, donde está la pileta, bueno, y hay otras cosas del hotel. Y lo curioso también es que veíamos con Fefe en un medio internacional que se llama Meseta, que es muy conocido, que habla de la farándula particularmente, es que ya tenían fotos del cadáver. Sí. De día, con luz de día. O sea, alguien o la policía o la gente del hotel sacaron fotos. La mandaron. Y las vendió. Sí, ellos ponen que tienen fotos del cuerpo que no las van a mostrar por respeto, que en realidad, bueno, claro, es relativo. No hay mucha gente que estuvo cerca del cadáver. Una foto del brazo y una foto del abdomen donde se ve que son sus tatuajes y dice como, bueno, acá les mostramos que tenemos las fotos, pero no las vamos a subir. Pero recién se veía que era el piso del hotel. Sí, recién me fijé y las fotos las borraron. En su momento, cuando murió Kobe Bryant, había fotos que habían difundido de parte de ahí del condado de Los Ángeles y la mujer Vanessa Bryant hizo una demanda y terminó ganando $16 millones justamente por este tema de que no se puede difundir, por más de que no se vea el cuerpo completo. Igualmente el periodismo... Estas son las fotos de la habitación, que evidentemente también alguien del hotel entró y la sacó, ¿no? Es que la verdad que el negocio del periodismo afuera, para que los que tal vez no sepan, se paga mucha plata, mucha plata por este tipo de fotos. Acá en Argentina esto no se hace. No, y los medios están preparados para los juicios. También, ¿no? No les importa, porque facturan tanto. A ver, TMC puntualmente siempre ha hecho un negocio de ser los primeros en reportar las noticias de las celebridades muertas. De hecho, yo no sé si la familia de él se pudo enterar antes de que salieran los medios, porque allá en Reino Unido es muy tarde, son las 12 de la noche, ellos se acuestan más temprano, así que creo que es muy probable que se hayan enterado por los medios. ¿Y es cierto que le están echando en redes sociales la culpa a esta chica, la que escribió el libro? A mí me parece un espanto, es obvio que la van a acosar ahora por lo que ella contó y demás, porque siempre se hacen esas asociaciones, pero... la realidad es que la chica estaba hablando desde lo que vivió y... Obvio. No, y aparte si él asume el consumo... Pero lo que vi era eso, que estaban como echándole la culpa. Vos estás hablando de que asumió el consumo y su problemática desde hace tiempo. Eso sí. Esa carpa que estamos viendo es el gazebo que coloca la policía para tapar el cuerpo, porque obviamente no lo pueden tocar ni mover hasta que el fiscal de la jurisdicción de las instrucciones, ¿no? Porque hay que hacer la investigación. Ahora, digo... La escena del suceso, que es la habitación donde están todas las cosas, fue fotografiado el cuerpo, fue alguien fotografiado. Alguien entró ahí, no debería haber entrado. Claro, evidentemente, como siempre, se rompen todos los protocolos y así
se investiga mal. Sí. Obviamente es muy fácil de comprobar que no había nada en la habitación porque están las cámaras del hotel. Claro. Y bla, bla, bla. Pero ¿qué vuelvo, edad tenía, perdón? 31 años. 31 años. 31 años, un nene de 7. Estamos hablando de una de las bandas de pop más conocidas del mundo, con 4 integrantes muy talentosos también, hay que decirlo. Como decía bien Fefe, salieron de un reality que busca talentos, cantantes, en este caso, y bueno, y fueron súper, y son súper conocidos. Sí, todos. Eran muy chicos cuando arrancaron, a todos les costó de alguna manera u otra. Sí. Obviamente hoy están parados en diferentes lugares. Bueno, Harry es una mega, mega, mega estrella, pero la verdad es que han tenido mucho impacto en lo que es la música pop, y es muy fuerte porque no se separaron hace, bueno, no tomaron ese hiatus hace tanto tiempo tampoco. O sea, este chico estaba preparando un álbum nuevo. Él estaba de vacaciones acá. Sí. Sí, él vino a ver a Nael, que es su compañero, que tocaba acá en el Movistar Arena. El 2 de octubre. Sí, de hecho estaba en otro hotel, después cuando se va la novia, él se cambia de hotel y bueno, ahora obviamente... ¿Siguió quedando? Sí, acá. Sí. Yo creo que probablemente le gustó Argentina. Sí, yo tenía un bache y se quedó de vacaciones, claro. ¿No? Ya han venido al país. Vuelvo al móvil, a Palermo, está Rodrigo ahí. Rodrigo. Sí. Ángel, un dato que quería sumar, que hace unos minutos hablamos con unas turistas que nos habían contado que previo a bueno, a que él decida quitarse la vida, se lo había visto en el lobby muy, muy sacado, muy fuera de sí, que los integrantes acá del hotel lo quisieron llevar hasta su habitación, que ahí fue cuando empezó a descontrolarse, a romper las cosas, y bueno, finalmente termina quitándose la vida. Claro, porque en las redes algunas chicas decían, sí, yo me saqué foto hoy, hay que ver si es cierto, ¿no? Se lo cruzaron, pero bueno, hay muchas versiones... encontradas, y enseguida se llenó de gente ahí, ¿no? Sí, claro. Es una calle muy tranquila, un hotel muy chico. Sí. Estábamos con Josefina, una empleada que trabaja al lado del hotel, que ella pudo escuchar los minutos previos y también habló con el masajista del hotel. No sé si quieren escuchar su testimonio breve. A ver, dale. Está ahí Josefina. Josefina, ¿cómo estás? Hola. Buenas. Josefina, bueno, ¿cómo te va? Contanos un poco cómo fue los minutos. Ahí te hablan. Ahí está. Todo bien. Hola. Bien. Sí, yo estaba trabajando en la oficina acá al lado y empezamos a escuchar muchas sirenas y mucho ruido. Una compañera bajó a ver qué estaba pasando y pudo hablar con el masajista del hotel y nos dijeron que había un hombre que estaba medio violento, que estaba rompiendo cosas y teniendo, nada, lo que parecía ser como un brote psicótico. Y parecía como que estaba medio pasado de drogas. Después mi compañera subió, nada, nos comentó esto, terrible. Y unos minutos después, cuando fuimos al baño, nuestro baño da a la parte interna de lo que sería el hotel. Claro. Casa Sur. Nos asomamos y había una carpa roja, que asumimos que era como de un cuerpo. Sí, sí, es el gazebo que ponen para tapar. Pasaron unos minutos después. Y... El cuerpo. Sí. Yo recién contaba a Josefina que es un lugar, una calle muy tranquila, que es un hotel muy tranquilo, también chiquito, de pocos. Turistas, sí. Vos lo conocés, hay un bar al lado, o sea, todo es bastante tranquilo. De hecho, hoy a las 4 o 5 de la tarde no pasaba nada y no había, era todo paz. No, yo paso todos los días por acá y yo lo venía siguiendo a Liam, porque bueno, tengo 24 años y cuando tenía 14 era fanática de One Direction y lo venía siguiendo, pero no sabía que estaba acá, pasaba todos los días. Ah. Por eso nos llamó tanto la atención cuando escuchamos tanto ruido y tantas sirenas, y por eso bajamos. Qué impacto, ¿no? Sí, la verdad que estoy como, salí a las 7 de la tarde y estoy como... No, digo, porque me acuerdo de otras estoy veces como con que... con unas energías oscuras. Con todos los fanáticos en la puerta del hotel, bueno, obviamente, ¿no? Como debe ser. ¿Qué pasa, Pepe? José, te quiero preguntar, porque vos que, digamos, tu oficina donde trabajás balconea al hotel, hay una versión, no la tengo chequeada y creo que tampoco es así, pero que él habría saltado a la pileta. ¿Hay una pileta ahí adentro? Sí, hay una pileta al lado. Me parece que no cayó, o sea, cayó al lado de la pileta. Claro. Ah, claro. Que es bastante común, claro. Eso, ¿no? Claro. Charlie García lo en hizo. En estos casos. Sí, bueno, sí, Charlie lo hizo en Mendoza en su momento. Por suerte, cayó dentro de la se salvó. Sí. Se salvó. Pero bueno, qué cayó desastre, justo, ¿no? Justo al lado de la pileta. Claro. Un chico tan joven, 31 años, con un hijo, con una... Tremendo. Con esta enfermedad que decíamos antes, ¿no? Las adicciones y la depresión. Además... y todos muy, muy famosos, mega famosos. Mega. Nosotros, y desde chicos. Muchos no lo conocemos. Ídolo pop total, con una fortuna también incalculable. Hablaban hoy de 47 millones, en este caso, solo de él. Los otros siguieron con mucho más éxito. Que déjame decirte que igualmente, la para la plata que One Direction hizo, no es plata. No, no es nada.
para el nivel de facturación que tuvieron, ¿no? Sí, me parece que iba por ese lado también. Porque el chico había venido a ver, bueno, Liam había venido a ver al compañero Anaya a la recital. Sí. Y me parece que estaba como... Todos estos días estuvo hablando de la salud mental de él, que estaba raro. Seguro le pegó mucho también no tener el mismo éxito que los compañeros, no sé. ¿Lo venía siguiendo en las redes? Estaba quedando hace varios días acá. Sí, sí, por eso, porque habían ido también al recital de Paul McCartney, o sea, estaban con la novia hace un montón de tiempo. ¿Y qué más habían hecho? Porque vimos hoy todos la imagen de la estancia con la novia, que estaban desayunando. No, yo sé, los venía siguiendo por TikTok, que la novia subía videos comprándose ropa en Palermo, como que estaban hace varios días. Claro. Bueno, pero José, no sé en qué momento, eso sí, se decía que estaba drogado. Sí, eso siento. Gracias, José, por el testimonio. Ahora, si tenés más, un beso. Si tenés más, Rodri, volvemos enseguida. Dale, al móvil, porque obviamente sigue trabajando ahí la policía. En cualquier momento van a trasladar el cuerpo hacia la morgue forense. Pero lo escuchaba Alberto Crescenti, el titular del SAME, temprano en los canales de noticias, que salió a confirmarlo rápido, a las 5 de la tarde, contar que ellos llegaron, obviamente a intentar la resucitación, pero fue... imposible porque eran lesiones gravísimas, irrecuperables, había muerto por el impacto, ya no había nada que hacer, esto es lo que dijo Crescenti, y que ahí es que van a la habitación para ver quién era también, que es parte del protocolo, el pasaporte. Y buscan el pasaporte y ahí dan esta noticia que obviamente corrió rapidísimo. ¿Tenemos una parte más del audio? A ver. Se mató el chabón, se tiró, dice que se desmayó en el lobby, que lo volvieron a llevar a la habitación, se puso como loco y se tiró, estaba re pasado. Katia dice que hoy lo hizo a la habitación y se estaba drogando delante de ella y le pedía disculpa por el desorden. Bueno, este es el testimonio de una empleada del hotel, ¿no? Compañera de otra que había estado... en la habitación. Todo un día bueno, de consumo, me hablan, ¿no? Hablando de la mañana. Sí, claro. O sea, sí, me cuentan que también obviamente estaba con su representante, que su representante en un momento sale, en el momento que el representante sale, él empieza a tener como digamos, actitudes sospechosas. Ingresa una persona también al hotel, que esta persona al hotel se empieza a hacer quilombo porque no podían entrar a la habitación. Esta persona, Liam, quería que suba, cuestión que no se podía, y a partir de ahí se arma todo un escándalo dentro del hotel que lo protagoniza Liam, y hay una foto que están subiendo donde se lo ve a él discutiendo, y creo que claramente la última foto antes de subir al ascensor y después el desenlace. Ahí estamos viendo como la morguera está por ingresar, obviamente para retirar el cuerpo. Lo que se ve iluminado es el hall del hotel, al lado hay un restaurante que es muy conocido, sí. Comida vegetariana, ¿no? Comida tipo vegana, sana. Sí, medio vegana. Ajá. Y ahí es el momento en que van a retirar el cuerpo. Y en la esquina uno de sushi del otro lado. Harry Styles no subió nada, no pasó nada. Todavía por ahora nadie hizo referencia. La verdad es ¿no? que la relación entre ellos, entre todos, era un poco complicada. De hecho, bueno, con uno se llevaba particularmente mal, con Zane, tuvieron como muchos encontronazos, pero bueno, igual, o sea, imagino que el shock, y realmente no sé si todos están enterados, me refiero a todos sus amigos o familiares, porque es tarde allá en Reino Unido, y como salió primero la noticia acá, no me imagino a nadie de acá contactando a la familia de Lee, o sea, pasó todo tan rápido y fue informado tan rápido. Que se enteren así. Pena. No, pero yo imagino que igual por más que horario que sea, la familia la llaman, se lo comunican. Sí, ¿sabes? Sí, obvio, pero en el momento... Un imponderable. Realmente no lo sé. Yo creo que es muy probable que haya salido la noticia antes. Ahora, que... ellos salen del reality. Sí. Y del reality son exitosísimos. Exitosísimos. Sí, claro. Fue inmediato. Sí, fue sí, tipo, sí. Bueno, nada que ver, pero a otra escala, pero lo que sucedió... De hecho, cada uno de los chicos fue a probar solista. Claro. Y en un momento les dan una oportunidad y se emparen. Los llaman. Y lo forman. Arman la banda. Claro. La banda muy llega común hasta el final. Eso, sí. Y la rompen. Ahora, esta chica decía que todos los demás habían tenido mucho éxito y que parecía que a él eso le molestaba mucho porque no tenía el mismo éxito. ¿Puede pasar por ahí? Es relativo, a ver, o sea, obviamente Harry fue por lejos el que más la pegó. Todos tuvieron algún éxito más moderado. Entre todos, claro, Liam fue como el que más... más duro fue con él la crítica porque sus álbumes no fue muy y comercialmente sí, pero si era el que menos números, éxito tenía de todos. Sí, pero bueno, la verdad es que igual, o sea, sí, hay gente exitosa con los mismos problemas. Sí,
Sí, sí, sí. No, bueno, por eso, pero como esta chica decía que eso le puede haber pegado de alguna manera. Pero creo que tenía muchos problemas en general. Bueno, él fue padre con 23 años, muy joven, y también, bueno, el último año, cuando después de haber pasado por la rehabilitación y demás, él dijo que tenía la intención de ver más a su hijo, de poder reconstruir la relación. Le agradeció a Cheryl por haberlo cuidado. Sí, bueno, él después hablaba mucho de esto, ¿no? De sus problemas del consumo de salud mental, claro, y de adicciones. Sí. Lo dijo en varias notas, por lo menos. ¿Hay algo? ¿Recuerdan? O sea, me voy a otro tema, pero aplica esto. ¿Recuerdan cuando Tini habló de salud mental, que ella dijo que después de los recitales, ella iba, se quedaba sola en un cuarto de hotel, y que toda la adrenalina que ella, digamos, vivía en el recital, cuando el impacto era muy, muy grande, sí, que se terminaban deprimiendo porque se encerraban en un cuarto, bueno, por eso no tenía nadie. Con las amigas. Tini, claro, no va a ningún lado sola. Tiene un grupo de amigas íntimas que, no sé exacto, pero dos o tres o cuatro se van turnando, pero las chicas tienen vida. Claro. Ella siempre... La sigue. Claro. Yo un día, bueno, le pregunté a Mariana si no le era pesado, porque por ahí querés, viste, yo nada, no somos estrellas del pop, y ella me dijo que no. Que cuando, bueno, en recitales que fui, nos quedamos en el camarín, viste que después del camarín charla y como 20 personas entran y se quedan, sí, ahí, pero ella no le jode, porque es que esa adrenalina, claro, cuesta, sí, y después vive en el hotel. Aparte con la las amigas. Contienen también, obvio, un poco. Si no, es la soledad, show, que, ¿no? Dice esta es la imagen que decía Pepe, ¿no? Sí. Esta fue la última imagen que se lo vio con vida, ¿no? Antes de subir al ascensor. Un desastre. Exacto. La verdad, una gran tragedia que obviamente está dando vueltas al mundo. Sí. La noticia, a pesar de los cambios horarios, está todo el mundo, sí, obvio, dando la noticia y escribiendo y pidiendo testimonio, ¿no? Porque están recurriendo todos a periodistas argentinos. Hablo, sí, de los países limítrofes, claro, hasta los países, bueno, del mundo, que nos están llamando para a salir mí, al aire. Mis amigos estadounidenses me escribieron como reconfundidos, no entendían si era verdad o no, porque ellos tampoco tienen manera de saber si son confiables las fuentes de acá que lo... Claro. O sea, yo escucho La Nación y sé que es verídico, pero ellos no tenían manera de saberlo, y fue así porque primero lo informaron los medios de acá. Bueno, ahora vamos a volver al móvil si hay algún testimonio más, pero hay muchas noticias en el día de hoy. Otra es la internación y la operación, obviamente,